ya compré otro litro más. Pero si no, no se puede vivir. Esta es mi gasolina. ¿A las acue? A ver, las dos, las tres y las acue, tres. Por eso vine de mi trabajo, porque eso subió toda mi presión y me tengo que ir por última. Ya no aguantamos más ni acá. Este, el asfalto. Marzo 2024, Asunción, capital del Paraguay. Bueno, estamos en el Parque Carlos Antonio López. Vamos a ver qué tanto cambia nuestro termómetro. 66 grados marcado en este punto que está en pleno sol y nos dicen que justamente esto va disminuyendo en un espacio arbolado. Y mira, ¿vos qué sabes qué es? Mira, 42 grados, 43, 7 grados, 8 grados por sobre la mínima en estos momentos, 35 grados. Esto es lo que nos marca, un espacio arbolado. Y cambia, efectivamente cambia, por lo menos la sensación esa del calor que emana del suelo. Paraguay, así como la región, experimenta la segunda ola de calor del año. Y esta se sostiene desde hace una semana. Conozcamos más de este fenómeno y del por qué nos estamos asando a la intemperie. Sus causas, cómo protegernos, su incidencia en el humor, el ambiente y en nuestras mascotas. ¿Cómo afecta el calor extremo a la estructura de la urbe? Algunos ejemplos para soportarlo. Y por supuesto, ¿por qué hace tanto calor? O sea, hay que tener un toque de atención con respecto a eso. Somos nosotros, es la atmósfera nomás. La historia dice que sí hubo, pero el problema es la frecuencia. Entonces tenemos que ser un poquito, vamos a decir así, ávidos de preguntarnos un poquito más allá, ¿qué es lo que sucede? Una masa de aire que proporciona características de calentamiento muy particulares, y esos particulares significan estar dentro de unos umbrales. Entonces, esos umbrales son una mínima X, una máxima X. Alcanzo o supero estos dos valores al menos 3 días y ahí se instaura la ola de calor. O sea, puede haber ahora puntos que solamente en los últimos 3 días alcanzaron, ahora recién van a tener ola de calor, a pesar de que hizo calor. No sé si es claro. Entonces el umbral alcanzado o superado de máxima y mínima al menos 3 días. Acá capital ya llevamos 9 días. Es la misma atmósfera que está por su circulación generando una condición particular regional, no es Paraguay nomás. Está bien, Bolivia, norte de Argentina, Paraguay y los estados más próximos a nuestra frontera, pero inclusive, más próximo es Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y hasta inclusive el estado de San Pablo estaba bajo alerta por ola de calor y se está cumpliendo la ola de calor allí. Por supuesto, los valores no son de 40 a 42, pero llegan a 39 y eso es por encima de lo normal que tenían allá. O sea, el calor es regional, no es acá nomás la burbuja, no existe. Prácticamente nuestro Chaco, mayormente, ¿verdad? Especialmente la parte más occidental de nuestro Chaco y en principio Concepción, la parte de San Pedro, acá lo que recuerdo, el otro es Brugués, ¿verdad? Que es acá igual Chaco, Bajo Chaco también, era el departamento de Presidente Hayes, capital por supuesto, ¿verdad? Y más o menos en ese orden, en esas áreas. Si en capital y otras zonas alcanzamos promedios de hasta 40 grados, el norte del país fue el mismo infierno en la tierra. Incluso en zonas de Alto Chaco son habituales los reportes por muerte súbita. Les puedo asegurar de que en estos 2 años no sentí el calor que hizo esta semana pasada, sobre todo este sábado y el día de ayer domingo. Es realmente una cosa de no creer y bueno, yo creo que eso influye mucho también en las llamadas muertes súbitas, claro, que tuvimos en estos últimos días aquí en la zona donde yo estoy. Terrible. Ayer domingo tuve 6 combinaciones de 6 muertes súbitas. Ayer domingo.
Ayer domingo, 6 muertes súbitas. 6 muertes súbitas solo el domingo, doctor. Así mismo. Y de acuerdo a lo que estuve hablando yo con mi médico forense, en su gran mayoría personas adultas, indígenas, de distintas edades, y es consecuencia del calor, me está explicando. Es realmente una situación muy, muy preocupante, muy dramática, porque como nunca se estuvo dando esto que le estoy contando, y coincide con el calor intenso que hizo esta semana que pasó. Mira, el Chaco es algo muy especial, ¿verdad? La temperatura ahí, si acá nosotros tenemos 50, yo creo que ellos están con 60 o más de sensación térmica, ¿verdad? Pobre gente que ni tiene sombra, ni tiene casa, ¿verdad? Pobrecito. Y no consumen agua, no le llega agua, está todo seco, todos los riachuelos, todo lo que hay por esos lugares, los tajamares, están todos secos. Apenas iniciamos este recorrido por el árido terreno chaqueño, ya nos encontramos con la desolación. Además de la sequía que puede notarse en el pasto seco, ya apenas iniciamos esta caminata, nos encontramos con un ejemplar de yurumí que llegó hasta este sitio aparentemente en búsqueda de agua. Agua que en este momento prácticamente no existe en el suelo chaqueño. Este era el estanque en donde vino a buscar el vital líquido para sobrevivir. De hecho, no lo hizo. La sequía puede notarse en este tajamar que se ha colmatado. Y lamentablemente, era el hábitat de otro animal, de otra especie, de este yacaré, por ejemplo, cuyo cuerpo ahora yace. Será una de las semanas más calurosas del 2024. Pero ¿cómo los paraguayos sobrevivimos a las altas temperaturas? Tenemos nuestras maneras muy nuestras, ¿eh? ¿Pero qué opinan? Pues salimos a preguntar a los que trabajan bajo este sol y por supuesto también a los ciudadanos que se trasladan de un punto a otro, ¿cómo sobrellevan este intenso calor? Para mi edad, insoportable. Te veo agüita full. Ya full. Ya compré otro litro más. Pero si no, no se puede vivir. Esta es mi gasolina. ¿Ya lo ves? No hay otra. La bebida del Paraguay, nuestra bebida. Todos los médicos recomiendan la hidratación de una u otra forma, ¿verdad? Es lo más importante. Mucha hidratación y se aguanta el calor. Todos los días está así de tarde, oficina. Sí, es horario rotativo. A veces te toca a la mañana, a veces a la tarde. ¿Ahora las acude? A ver, las 2, las 3 y las acude. Y cuáles de. Cuáles ya sabía, las acude. Y por una quepi, la de terere, a ver. Y cuáles de ya, un papá de un termo para carulegua. Y los dos prefiero tomar agua y también tomar terere, pero no puedo tomar toda la hora terere. Agua también tomo muchísimo. Y justamente ahora voy a tomar. O con la pantalla, con todo lo que haya. Qué calor, ¿eh? Y se va a poner peor esta semana. Terrible, terrible. Realmente hay que cuidarse muchísimo. Agua full, tereré. A full, agua, tereré. Efectivamente, cuando hablamos de ola calor, tendríamos que tener ya 3 días consecutivos, al menos de temperaturas que igualen o sobrepasen lo que es el umbral de cada localidad. En este caso, de seguro que mañana o pasado podríamos ya eventualmente hablar de alguna ola de calor en alguna localidad. Hacia lo que es el Chaco paraguayo, estuvimos registrando temperaturas alrededor de los 40 grados y sensaciones térmicas efectivamente hacia aquí en zona central, otras zonas también como desde el Chaco de alrededor de los 42, 43 grados.
grados, ¿verdad? Obviamente las perspectivas, al menos de que tengamos esa condición de altas temperaturas persiste hasta inclusive el fin de semana, es por ello que el boletín especial, al menos de altas temperaturas, incluye hacia lo que es el día sábado, ¿verdad? En comparación con el marzo del 2023, tenemos actualmente unos 6 grados más en la máxima y esto podría intensificarse desde la mitad de semana para adelante. Por ende, también debe de intensificarse los cuidados. Si vamos a salir a caminar o hacer ejercicio al aire libre, tenemos que tener un hopi y también traer otra botellita de agua para recargarlo, para poder hidratarnos bien. Y si vamos a tomar nuestro tereré, evitar consumirlos con remedios refrescantes que tengan el efecto diurético, porque podría acelerarse nuestra deshidratación sin darnos cuenta. El peor escenario para nuestro organismo es un golpe de calor, y es cuando la temperatura de nuestro cuerpo aumenta. Empezamos a sudar mucho, la piel se pone pálida y húmeda, o por el contrario, roja y seca. El pulso se acelera y empezás a sentir dolor de cabeza, náuseas y cansancio. Sobre las reacciones en el cuerpo y la psiquis, Anaí Acevedo nos cuenta más. En estas últimas semanas se vivió un calor sofocante con temperaturas por encima de los 40 grados y sensación térmica por encima de los 50. Una temperatura que afecta a nuestra salud física y mental, y vamos a saber en este momento cómo. Estamos con 50 grados de calor, ¿verdad? De sensación térmica, en realidad sensación térmica, y eso hace que afecte muchísimo al cuerpo, ¿verdad? Uno, porque te da, empieza uno a, por la sudoración que uno tiene, y si no consume la cantidad de agua, la cantidad necesaria de agua, hace que uno empiece a tener mareos, empieza a tener a veces irritabilidad fácil, todo le da rabia, ¿verdad? Se incomoda por cualquier cosa, después se va acentuando, ¿verdad? Llega un momento que ese mareo llega ya a un estado de somnolencia, como que le da sueño, más sueño, todo seca la boca, seca las mucosas, y por supuesto también puede llegar a entrar en un coma, ¿verdad? Por el calor, en esas personas que no se cuidan, están expuestas en mucho calor, puede llegar hasta llegar en esas insolaciones importantes, puede llegar a la muerte. Teniendo en cuenta que en el área urbana 7 de cada 10 hogares tiene un aire acondicionado, la profesional advierte de los llamados choques de temperatura. Y ese golpe de calor también hay que cuidar, porque cuando uno está en un lugar de mucho calor, ¿verdad? De mucho calor, y entra de repente a un lugar de mucho frío, hay un choque, una diferencia. Y la inversa también, de un lugar de mucho, a veces uno tiene el aire acondicionado muy elevado, o sea, que bajo la temperatura baja y sale una temperatura muy alta en el ambiente, ¿verdad? Y ese choque hace, esa diferencia es lo que también afecta al cuerpo. O sea, que por eso es que hay que tener muy en cuenta usar ropas cómodas, usar ropas, si es posible, de algodón, de colores claros, porque es lo que repele el calor, ¿verdad? Y fácilmente se puede evaporar también el sudor, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante estar en la sombra, en las horas pico, buscar la sombra, buscar sobre todo el agua, así como te estaba diciendo, consumir el agua es muy importante, el líquido vital. La gente hablaba del aire acondicionado, por ejemplo, que muchos tienen en sus oficinas o en sus casas. ¿Hay algún tipo de recomendación como para evitar ese choque? Así mismo. No tener a una temperatura, el aire acondicionado a una temperatura agradable, ¿verdad? No hace falta luego bajar demasiado la temperatura. Pero eso es lo que hay que corregir. Hay ciertas personas que son demasiado exageradas en eso, ¿verdad? Es una temperatura muy baja, congelante a veces, ¿verdad? A veces uno ya siente frío cuando entra en esas áreas, y es por eso, son signos de alarma de que está muy frío el aire, ¿verdad? Y bueno, ir eso, tratar de dejarlo en un ambiente agradable que no sea tanto el de afuera, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer, corregirse la conducta de las personas. ¿Y cuál es la temperatura más o menos ideal?
y la temperatura ideal más o menos de un ambiente estaría en un 22 grados, 24, ¿verdad? Dejarlo en esa temperatura y que el aire acondicionado vaya regulando. Incluso estar bajo aire acondicionado todo el día afecta hasta cómo nos hidratamos. Las consecuencias de ese choque de temperaturas. Y es eso que te estaba diciendo. Uno empieza a tener de un lugar donde estaba con mucha vasoconstricción, porque el frío lo que hace es vasoconstricción en la circulación, sale afuera a una vasodilatación, ¿verdad? Porque el cuerpo también se defiende del calor y hace una vasodilatación como para perder más, para soportar el calor, ¿verdad? Y esa diferencia hace que uno se maree, uno crea, me duele la cabeza, ¿verdad? Uno quiere tomar un geniol, una aspirina, lo que fuese, ¿verdad? Algo, y para pasar el dolor, pero es por la falta, por ese choque de diferencia de temperatura y por la falta de agua. Probablemente esa persona que estaba dentro del aire acondicionado no estaba tomando la cantidad necesaria de agua, ¿verdad? Por la temperatura. Uno cuando está afuera con temperatura muy alta es cuando uno requiere de agua. Pero cuando está en temperatura agradable, poco o nada, si no tiene la costumbre de tomar agua. Mucha gente no toma el agua. Toma las gaseosas, toma todo lo que son estos jugos, azucarados, ¿verdad? Que se venden esto en los envases. ¿Se pasan tomando de ese tipo de cosas? No, eso no. Agua es lo que hay que tomar y después el tereré. Primero un vaso de agua o dos vasos de agua y después el tereré. Básicamente aumentar los cuidados, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes hipertensos de edad, ¿verdad? Nuestros ancianitos, ¿verdad? Porque ellos tienen su medicación habitual. Pero ¿qué pasa con este golpe de calor? Aumenta lo que llamamos pérdidas insensibles. Por más que nosotros estemos sentados, esas pérdidas insensibles aumentan tremendamente. Entonces, la principal recomendación es aumentar la ingesta de líquidos. Y cuando digo líquidos, sobre todo, si fuese posible, agua. Sobre todo hay dos franjas de edades, ¿verdad? que hay que insistir. Los niños muy pequeños, los lactantes, ¿verdad? Que maman, las madres deben hidratarse y pasados los 6 meses se les ofrece agua, ¿verdad? Y nuestros adultos mayores. Si el paciente es cardiológico, se le sugeriría consultar o por lo menos dar esa llamadita al call center de indicaciones y se le baja un poquito la dosis de diurético, ¿verdad? Si tienen la posibilidad, estar dentro de un ambiente climatizado. Si no tienen la posibilidad, por lo menos se procura estar en la sombra, bajo techo, y también los niños en edad escolar, evitar esa franja horaria para la práctica de deporte. Esas son consideraciones fundamentales. Cuando yo tengo los síntomas de golpe de calor, que son, es una sudoración fría, seca, y tengo la lengua toda pegajosa y el sudor es pegajoso, no es un sudor líquido. Ante el golpe de calor tenemos una sensación de aturdimiento, de mareo y la piel pegajosa y líquida. Esa ya es una señal de cuidado, porque cuando ya viene el mareo y el desvanecimiento, ya es un golpe de calor que requeriría una internación. ¿Cuánta agua necesita el cuerpo humano y diferenciando niños, adultos? Muy buena pregunta. Nosotros somos 70% agua. El ser humano, el adulto, es 70% agua. Nosotros somos más agua que otra cosa, ¿verdad? Y, por supuesto, el peso que uno tiene se divide 7, ¿verdad? 7 que sería 70%, ¿verdad? Pero dividido 7, esa es la cantidad de agua que uno tiene que tomar. El peso de uno dividido 7 es la cantidad de vasos de agua de 250 ml que uno tiene que tomar. Por ejemplo, si una persona tiene 70 kilos, ¿verdad? Dividido 7, ¿cuánto es? 10 vasos de 250. 10 vasos de 250 que van a ser entonces 2 litros y medio de agua. Esa persona de 70 kilos, 2 litros y medio de agua por día. Y en los días de calor, sumarle más 500 ml... o sumarle medio litro más o un litro más de agua. Eso es lo ideal, porque a veces por falta de agua uno le duele la cabeza. Finalmente, y para que quede subrayado, lo más importante en el calor extremo es permanecer hidratado.
en un lugar fresco o bajo sombra. Intentar bajar la temperatura corporal y si los síntomas continúan, pedir ayuda. Urgente. Se debe a una falla en esta línea de transmisión que va desde Ayolas, específicamente desde la central de Yacyretá hasta Villa Hayes. En algún punto de estos 363 kilómetros se produjo una falla, lo que generó este gran apagón que terminó afectando principalmente al área metropolitana. Estamos registrando unas altas temperaturas. Ayer registramos 41 grados centígrados de temperatura con una sensación térmica de 47 grados, según la información que tenemos. Y también es importante mencionar lo ocurrido esta semana de dos eventos muy importantes. Primeramente lo del lunes, donde debido a una situación, digamos, de una quemazón en la zona de Cordillera, salió fuera de servicio la línea de 500 kV que viene desde Ayola hasta Villa Hayes. Tenemos que recordar que existen dos líneas de 500 kV que sale una línea desde Itaipú hasta Villa Hayes y otra línea desde Ayola hasta Villa Hayes, ¿verdad? Y una de esas líneas, al salir fuera de servicio, debido a ese inconveniente que les mencioné. Entonces, ¿cuál es la solución para el sistema eléctrico paraguayo a los efectos de evitar este tipo de inconveniente? Actualmente ya tenemos la línea de 500 desde Itaipú hasta Villa Hayes y desde Ayolas, desde Yacyretá hasta Villa Hayes. Y entonces necesitamos otra línea de respaldo para cuando salga una de ellas pueda responder. Otra línea de 500 kV. Y para sumar al índice de incomodidad, no solo fueron los cortes de energía eléctrica, también el suministro de agua potable se vio afectado por esta ola de calor. Ahora con este calorazo que hace los primordiales, el agua, sobre todas las cosas. Y todos juntamos en el balde para, por lo menos, para lavar los cubiertos, para lavar un poquito nuestra ropa. Así, con un hilo de agua y con baldes, se manejan en el barrio Cambacuá de Fernando de la Mora, debido a que hace casi 20 días sufren la falta de agua. Sí, hace 20 días que tenemos los reclamos de esto, que estamos pasando esta crisis con el agua. ¿Y para tomar, para cocinar? Compramos agua mineral. ¿Y más o menos cuánto te cuesta el agua mineral? El agua mineral por botella me alcanza 12.000 guaraníes, que son 4 o 5 botellas semanal. ¿Unos 50.000 por semana? Por semana son 4 botellas. Y la de esa me viene, muchas veces me viene 150. 50, 180, hasta más de 200, estamos al día. Igual viene la cuenta. Nosotros, en nuestra parte, hicimos revisar la cañería desde el medidor hacia la parte de adentro del domicilio, que es lo que nosotros podemos revisar a través de un plomero particular. Y de ahí, además, el plomero nos recomendó que recurramos a la SAT. Se agendó un número de reclamo, el cual me dijeron que desde ese sábado a 3 a 4 días ya iban a estar solucionando el problema. Entonces yo le doy seguimiento y empiezo a llamar lunes. Me dicen que por la tarde ya estaba asignada una cuadrilla que vendría a la zona a reparar el inconveniente. No vienen. Martes nuevamente llamo. A la tarde tenemos asignada una cuadrilla, no vienen. Y así sucesivamente, era hasta completar una semana de reclamo sin tener respuesta favorable. Tantas formas de decir nuestro guaraní, no tenemos que olvidar el jacu, jacu y jacu guazú, jacu etereí, jacu tin, tin, tin. No sé qué más, otros me van a agregar más seguramente. Fíjate que el mayor índice de violencia, de agresión, es en el verano. ¿Y por qué?
Justamente porque el verano te hace como un efecto de necesidad, de desagrado. No da gusto el calor, al menos excesivo. Tu físico mismo se cansa más. Entonces, luego del cansancio ya viene la apatía. Luego de la apatía, quiero dormir, quiero comer bien, quiero dormir, quiero estar fresco, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si tenés que trabajar, ¿por dónde anda la productividad? El cansancio está ahí, entonces también afecta en lo laboral. ¿Y existe también el miedo al calor? Sí, por supuesto, la termofobia, por así decir. Tengo miedo a salir porque me puede pasar esto, porque puedo tener náusea, puedo tener vómito, puedo tener mareo, muchísimas cosas. Entonces la gente tiene miedo al calor, que viene a ser la termofobia. No es nomás la temperatura la que le pone mal, ¿verdad? Es una persona que habitualmente luego tiene poca tolerancia para poder solucionar. Yo siempre digo, ¿verdad? La mente es como la caja de herramientas, o es como una mesa quirúrgica que tiene muchos instrumentos, y entonces uno va utilizando el instrumento adecuado para la situación problemática a la que se encuentra. Entonces, una persona que tiene muy poca capacidad de solucionar sus problemas, como decía, de interacción o problemas de no tolero que me lleven la contra, etc., entonces va a tener luego ya un estilo de vida en donde la irritabilidad va a ser la constante. Y hay personas que son más pacíficas, digamos. Un factor desencadenante puede ser la incomodidad climática, vamos a llamarle de esa manera, que esa incomodidad va a afectar a todos por igual, pero no vamos a reaccionar todos de la misma manera por estas diferencias individuales, que por suerte somos todos distintos, ¿verdad? Una patología o un trastorno mental que te genere la temperatura, lo que sí uno puede decir es que cuando la temperatura no es lo mismo que vivir acá con nuestro calor, que estar en el Caribe bajo una palmera, ¿verdad? Tirado, así, no es igual. Las condiciones climáticas colaboran para el bienestar. Y entonces, si uno está bien donde vive, va a ser un factor menos de irritabilidad, una carga menos que tengo que solucionar. Una cosa es el bienestar con 30 grados. No creo que sea igual un bienestar con 50 grados. Sensación de incomodidad, como dice, aumenta con la temperatura. ¿También afecta en el estudio? Claro que sí, en el estudio, porque nuestros colegios estatales no tienen aire acondicionado, tienen un ventilador y que tira aire caliente, Dios mío, luego, pobre los estudiantes. Y después decimos, ¿y por qué tiene bajo rendimiento? Y realmente le afecta en la atención y en la memoria. Ese niño, ese joven, no rinde lo que tiene que rendir. Justamente se estaban quejando en el colegio para poner aires porque no hay dos aires en arriba y en química nomás. Todos los científicos no tenemos aire. ¿Se puede concentrar uno en la clase si en polvo? No, demasiado calor. Ella... Estamos sudando, dolor de cabeza, porque muchos no soportamos tanto el calor, nos baja la presión y así. Y hay ventiladores que incluso no funcionan, y ventiladores algunos no tienen. A la vuelta del corte, ¿cómo afectan las olas de calor a nuestras mascotas? Daniel Villagra recorrió varios puntos de la ciudad para mostrarnos cómo se ve afectada la infraestructura de la urbe y, por supuesto, respondemos desde el aspecto científico. ¿Por qué tanto calor? La temperatura nos marca puntualmente en el área metropolitana con una máxima hoy de 40 grados, la temperatura actual de 35 grados. En el sol, en el pavimento, marcan 42 grados por lo menos en el suelo. Medimos así en cualquier parte y nos marca así, 36, 35 grados. Y en la sombrita nos marca también 36 grados en el pavimento. Y bueno, apuntando a cualquier parte nos marca 32 grados. La diferencia de repente entre una zona abierta y la zona cubierta por la vegetación de nuestra capital. El periodista Daniel Villagra salió a recorrer Asunción con un termómetro industrial, apuntando a diferentes estructuras para conocer la concentración de calor que emana de la urbe.
y fue acompañado del arquitecto urbanista Ricardo Meyer, quien nos cuenta el tipo ideal de construcción y el que no para nuestra condición climática. ...11:10 de la mañana nos estamos acercando al mediodía... ...53 grados nos marca por lo menos en esta parte de la costanera... ...y pese a eso estamos con un clima o con un día todavía con vientito. Esto es para valorar la sombra, ¿cierto? Sí. La importancia de la sombra en nuestro clima... ...coste que hoy tenemos un día con bastante viento... Sí. Pero al no tener sombra y pegar el sol con todo en los materiales, estos reflejan sombra y superficie verde, natural, como un pasto, por ejemplo. No solamente no tenemos calor en el momento en que está el sol, sino una vez que el sol ingresa, lo mismo los materiales siguen irradiando ese calor. En muchos casos dentro de las habitaciones, en otros casos inclusive al aire libre. Eso es lo que ocurre. Por eso hay que tomar conciencia sobre la necesidad de plantar árboles y de tener superficies que no absorban tanto calor. La prueba de ello es que hoy, un hermoso día en la costanera, no hay prácticamente nadie porque es suicida venir acá sin tener la sombra suficiente. Un espacio justamente para dispersarnos, un espacio de contacto público justamente, Arqui, en el que recién podamos empezar a disfrutar desde las 7 de la tarde, de las 8 de la noche de repente. ¿Es un espacio logrado como un espacio de esparcimiento público o de repente una avenida más? No, realmente... Todavía la costanera no se pudo explotar en la medida que se necesita. Necesitamos mucho más equipamiento, muchas más actividades, mucha más sombra. Acá te da la pauta, acá estamos de la poca gente que está en la costanera. Nosotros somos los únicos que estamos al sol. Todo el resto está buscando alguna pequeña sombra, un arbolito, una sombra construida, porque la temperatura disminuye cuando estamos en la sombra y disminuye sobre todo cuando tenemos mucha vegetación. La costanera se convirtió, originalmente la franja costera estaba pensada como un espacio público con una avenida, al final se construyó una avenida con algo de espacio público que ahora está ampliándose por suerte, pero necesitamos todavía aún más, necesitamos más árboles, necesitamos más equipamiento, necesitamos más actividades para que esto cumpla su rol de lugar de encuentro de la gente. Bueno, 67 grados es lo que nos marca en estos momentos en el pavimento. Estamos al costadito de la Plaza Uruguaya, estamos haciendo un recorrido probando un poquito nuestro medidor. Vamos a ver qué tal la temperatura dentro de la plaza y en este espacio arbolado. Vamos a ver si cambia un poquito. ¿Qué tal, señor? Bastante calor. Sí, inmenso. Calor inmenso. ¿Siempre caminas por esta zona? Sí, todos los días. ¿Cómo hacía? Sí, por eso vine de mi trabajo, porque eso subió toda mi presión y me tengo que ir por última. Ataca ya de repente a la salud del... Sí, impresionante. ¿Qué te dedicas? Pintor de obra. ¿No hay caso de trabajar en la intemperie? No, imposible. Calor inmenso. Buscando siempre la sombra de repente también. Sí, además que estamos trabajando arriba y bajamos de repente y después subimos. ¿Y se pide mucho por el remedio, Yuyo, con este calor? Sí. ¿Cómo me la...? Mateado mucho, papá. Gracias. ¿Hace mucho calor? Sí, soportable ya, cara. ¿Cómo está acá en la sombrita? ¿Siempre buscando un lugar aislado para...? Sí. Porque hace calor, realmente. Antes ayer, insoportable ya, papá. ¿Cómo hacen de repente ustedes para paliar un poquito el calor? Intentar irnos por la sombra lo más que podemos, aunque no hay casi sombras en la ciudad. No hay árboles por palma, que es por donde normalmente nos vamos. Un sol increíble, entonces. ¿Qué le aplican? ¿Un tereré, agüita? ¿Cómo? Agua, mucha agua. Tenemos nuestros termos, cargamos. Bueno, estamos en el Parque Carlos Antonio López. Vamos a ver qué tanto cambia nuestro termómetro. 66 grados marcado en este punto que está en pleno sol y nos dicen que justamente esto va disminuyendo en un espacio arbolado. Y mira, ¿vos qué sabes qué es? 42 grados, 43, 7 grados, 8 grados por sobre la mínima en estos momentos, 35 grados. Esto es lo que nos marca, un espacio arbolado. Y cambia, efectivamente cambia, por lo menos la sensación esa del calor que emana del suelo. ¿Qué tal, don? ¿Va al aporte? ¿Qué tal?
¿Tener higiena? Sí, de higiena. Acuéter higiena, pues ya. Sí. Y nada, la araja cucue y a nuestra salud misma ya le afecta la alta temperatura, llevamos. Sí, no, exageradamente ya. Ya. Casi ya no soportamos ya. Insoportable ya. Pero y mina su abajo. Sí, aprovechar su vaina con. Con calorcito, pa. Sí. Así es. ¿Por qué pipacho si no, no hay por caso allá? No, así únicamente, o si no. Mortal con esa. Y raro. Hablando un poco de la distribución también arquitectónica puntualmente de nuestra capital, tenemos que hablar también de los edificios que están en este caso cubiertos de vidrio. Sí, realmente fue toda una tendencia en algún momento, una copia sobre todo de la arquitectura internacional que se trasladó a Asunción sin ningún criterio de adecuación al clima. Estos son espejos que reflejan el calor. Entonces lo que producen es mayor calor en todo su entorno. Cuando pega el sol en el vidrio y eso se refleja en la calle, es imposible estar en la vereda. Ahora nosotros estamos en la sombra, pero a la tarde y a la tarde sobre todo en la vereda que da sobre la calle Ayolas, es prácticamente imposible estar por el enorme reflejo que produce esto. Hoy día es impensable una arquitectura así y siempre se está pensando en una arquitectura que consuma menos energía, que se adecue mejor al sitio, al clima y en nuestro caso sombra y filtros para que no haya tanta incidencia solar. Nuestro sol es muy fuerte. Sumando de repente varios edificios como este y el cúmulo de todas esas estructuras, ¿podemos decir que influye de repente ya en la sensación térmica en la capital misma, Arquitecto? Por supuesto, la temperatura que se siente en el centro de la ciudad es diferente a la que se siente al exterior, en un lugar con árboles. Aparte, acá no tenemos prácticamente vegetación, mucho cemento, mucho asfalto y vidrio, y entonces eso produce esas enormes islas de calor que se habla y que hacen que el permanecer en la calle en el centro de Asunción sea tan desagradable porque no se tiene ningún grado de confort. Absorben calor y refractan el calor cuando irradian calor, porque absorben calor en una medida y en cierta medida reflejan, y al tener una superficie vidriada o despejada, primero que interiormente se vuelve mucho más costoso refrigerar y aclimatizar, y también al exterior al reflejar producen ese efecto de irradiación del calor y de sube la temperatura, por supuesto. Arquitecto, me decías, una buena distribución de repente de los recursos, pero también una buena planificación en cuanto a la estructura, significa nuestro aliado en esta época de calor. Por supuesto, nosotros tenemos que pensar en el diseño bioclimático. ¿Qué significa eso? Que adecuarnos a las condiciones climáticas de cada país con una adecuación pasiva, no necesariamente con refrigeración artificial, sino con la posibilidad de usar elementos como los filtros, las sombras que vamos a ver acá, el ancho de los muros, el material, en este caso un edificio construido con tierra apisonada, ¿cierto?, de tapial, y tiene unos elementos verdes que hacen de filtro. El cambio climático es una cuestión real que nosotros mismos estamos provocando, por lo tanto tenemos que actuar como arquitectos. Tenemos que actuar pensando en la adecuación al clima, una adecuación pasiva que no consuma mucha energía, sino que nos basemos en los materiales sobre todo y en la sombra, sobre todo para poder aligerar ese intenso calor que estamos viviendo. Estamos hablando de un preparado especial, de una planificación diferente. Sí, estamos hablando de un edificio que es realmente modelo porque, por un lado, los materiales, la materialidad está hecha de tierra apisonada, una técnica antiquísima utilizada en el Paraguay que se llama tapial,
pero utilizada con un lenguaje contemporáneo. Y por el otro lado, el uso de la vegetación, como vemos acá, como filtro que permite bajar la temperatura, permite la circulación de aire. Y bueno, es arquitectura que se adecua a nuestro clima. ¿De repente implica mucha más inversión, es más económico? No, esta es una obra del arquitecto José Tocuvilla, ¿cierto? Y yo hice un análisis, inclusive un estudio sobre esta obra. Los costos son similares a una construcción tradicional, pero la calidad de vida es muy superior. Con la misma inversión se logran generar espacios más interesantes y se logra una mejor calidad de vida, una mejor adecuación al clima. No, fundamental es la orientación. Uno de los primeros requisitos cuando hablamos de arquitectura bioclimática o arquitectura adecuada al sitio es la orientación, o sea, tener las mejores orientaciones para los vientos, tener las mejores orientaciones para el este en este caso, que generalmente son los mayores vientos. Entonces lo que se impide acá es la entrada de sol, pero no la entrada de viento, con esta malla y esta cortina, este filtro vegetal que se utiliza entre el interior y el exterior, es marcadamente superior a una construcción tradicional de ladrillo. Bueno, son 36 grados los que me marcan en estos momentos en esta parte del edificio. Estamos en la terraza, arquitecto. ¿Sería diferente, hablando de repente, sin estos recursos distribuidos, la temperatura? Lógico, sin sombra, salimos al sol, hace mucho más caliente. Y después estos materiales, como en el caso de acá de los ladrillos, que van haciendo un filtro para la losa, también actúa como un aminorante del calor que se siente dentro de las habitaciones, que es lo importante en este caso, ¿cierto? Adecuar, porque uno no siempre puede estar fuera y a la sombra y al viento, es evitar que penetre ese calor tan intenso del sol. Como verán, hay soluciones y soluciones, muchas veces dependiendo del bolsillo. En Dubái, por ejemplo, las calles tienen aire acondicionado, mientras que en la India se plantean otras maneras de refrescar el área urbana. Lo que ves a continuación es un aire acondicionado hecho con cerámica. Este aire acondicionado no utiliza electricidad y, por tanto, no produce gases nocivos para el medio ambiente. Está hecho a base de macetas cilíndricas, en forma de colmena, para maximizar el efecto de enfriamiento. Su funcionamiento es simple: el agua a temperatura ambiente corre por la superficie de los cilindros, enfriando el aire caliente. Esta tecnología puede descender 6 grados la temperatura en un día con gran facilidad. En India, donde las temperaturas superan los 40 grados, amenazando la salud. Volviendo a nuestra realidad y con temperaturas que oscilan los 50 grados y más, los incendios en áreas urbanas y rurales están a la orden del día, tanto que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay solicitó liberen de funciones laborales a los combatientes para ir a sofocar incendios repartidos en todo el territorio nacional y de diferentes magnitudes. Es más prolongado de lo que normalmente suele ocurrir. Creo que es uno de los episodios más prolongados que tenemos de incendios forestales, que encima se está dando en varios frentes al mismo tiempo. En este momento, Central, Cordillera, San Pedro y El Chaco son los que están teniendo mayores focos. De hecho, que la ciudad de Santa Anía en este momento se está dando uno de los incendios más grandes. Hoy tenía que habernos acompañado acá el segundo comandante nacional, no pudo asistir porque está justamente en uno de los, en el incendio, creo que él está ahora en Villeta, ¿verdad? Donde también tenemos un incendio importante. Ahí estamos mostrando justamente, y si podemos eso poner en pantalla. Detrás completa. De todos esos puntitos está el mapa del Paraguay. Sí. Para con focos, ¿verdad? Sí. Pero puede ser de repente alguien que quemó un basural así pequeño, ¿eso es foco de incendio o esto ya es algo que debe preocupar? Todo no, esto que estamos viendo. Realmente es algo espontáneo, es la histórica pregunta. Es algo que debe preocupar. Y yo hace rato dijiste que se debía un poco a la... yo le agregaría la inconsciencia de la gente, porque muchas veces prenden el fuego, ya sea para quemar la pastura o para quemar la basura,
o para, como tenemos en la zona del aeropuerto, para cazar a Perea. Sí o sí, hay incendios grandes. ¿Y Costanera, ahora? Emboscada y la ruta Luque Samber. Ah, Luque Samber. Ese es un clásico. Luque Samber es un clásico. Todos los días estamos hablando. Todos los días. Se apaga, nos retiramos y al día siguiente tenemos que volver a los mismos lugares, se vuelve a prender el fuego en el mismo lugar. Parece que ya hacen a propósito, ¿verdad? Es a propósito. Provocado. Cacería, ¿verdad? Es profesa, quedamos ahí. Si los incendios se iniciasen al costado de la ruta, uno puede decir que fue una colilla de cigarrillo o no sé, una basurita o algo, pero... Perfecto, lupa. Exacto. Que uno tiró la botella de... Pero cuando las quemazones ocurren en el medio de la nada, es difícil y se prende siempre en el mismo lugar. ¿Cuánto por ciento te animas a decir de todos estos incendios que estamos viviendo ahora mismo son provocados o son espontáneos? Lastimosamente tenemos que decir que la mayoría son provocados. ¿La mayoría 50, 60? No, la mayoría debe ser un 80%. En la presente ola de calor, como en todo el verano, las denuncias a la Dirección de Bienestar y Salud Animal no han cesado. Nos cuesta luchar, ya en mi audiencia, porque hay cosas que consideran que no son maltrato. Y ahí está. Tenerlo atado 24 horas al perro, tenerlo en un entorno no adecuado de bienestar animal, porque algunos creen que, ay, yo le doy el alimento, mirá, está bien físicamente, está alimentado, tiene bebida, pero ¿dónde está? ¿Está en el sitio adecuado? ¿Está en un sitio protegido del sol o del frío o de la lluvia? ¿Cuántos casos habrás visto vos, la audiencia, perritos atados bajo un árbol y no les importa si llueve, si hay sol, y con suerte bajo un árbol? Otras veces lo tiene así. Entonces, eso se está luchando mucho. Y en estos días, con esta ola de calor, estamos viendo que hay personas que no están diferenciando, que no pueden estar las mascotas expuestas a este calor. Y creen que porque está en el patio, y muchas veces ese patio no tiene ni una sombra, o inclusive hoy estábamos viendo y tenemos que ver cómo actuar porque no tenemos los datos de la dirección, un perrito en un negocio donde está todo con rejas, pero todo es cemento, no hay un... ¿Sabés lo que es la patita de ese animalito con este calor? Entonces hay mucha inconsciencia por parte de algunos y algunas que creen, ah, no, mi animalito está cuidado, tiene su comida y su agua. No, el bienestar animal va mucho más allá de eso. Hay una sociedad muy dividida, una sociedad en la cual dice que humanizamos a nuestras mascotas. No lo veo mal, mientras uno pueda y tenga los medios, ¿verdad? Hay otras personas que son absolutamente indiferentes. Peipurú, Helen Johnson. Ah, Peipurú, a continuación... acondicionador de generación también. Algunos tienen un nivel de conciencia y responsabilidad con respecto incluso a las razas que adoptan y otros no, por una cuestión de belleza, qué sé yo, pero no tienen en cuenta un montón de aspectos. Ese es un punto que me encanta tocar y se toca muy pocas veces. Las razas que adoptan, o no solamente si no tiene raza, si es un Delmer, que hay unos Delmer hermosos, cariñosos y agradecidos, vos tenés que tener el perro adecuado a lo que adecuada a tu actividad, a tu actividad física, laboral, a lo que vos podés entregarte. Vos no podés tener un animalito en el cual no podés cumplir su nivel de energía para que gaste su energía, su nivel de atenciones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver estos perritos bulldog francés y todo eso son súper delicados, necesitan una temperatura adecuada. Un husky siberiano. Tenerlo en Paraguay en ciertas condiciones, por ejemplo, estos días se estaba viralizando terribles imágenes de un chau chau en un patio también enrejado, sin sombra, con el pelo gigante. Entonces, no, tenés que tener el animalito adecuado a tus posibilidades físicas, mentales y económicas. Eso es lo que yo les recomiendo. No digan, ay, yo quiero tener un pitbull, pero a la pucha, tenés la energía, el tiempo para cuidar a ese pitbull como él se merece. El golpe de calor se presenta primeramente con un jadeo intenso, que la lengua está afuera, así por metros, incluso famoso como se dice. Tiene la coloración de las encías muy rojas, incluso ya estirando a lo que sería un lila, un azulado. Están con respiraciones muy cortitas, uno ve que su tórax baja y sube de manera
permanente y como que no hay una respiración normal. Se pueden orinar encima, se pueden defecar encima porque no están teniendo control de su organismo. Entonces, apenas aparezcan este tipo de síntomas, ellos ya requieren atención veterinaria de manera urgente. Primero, que si vos mismo no podés pisar, tú vos pones la mano en el asfalto, si vos no podés aguantar 5 segundos, no podés sacar a tu animalito. Usa tu mano. 5 segundos, entonces no podés pasar por eso y hacerle salir a tu animalito. Hay horas, bueno, cuando éramos chicos, ¿por qué existe la siesta en Paraguay? Porque había horas en que no podíamos estar fuera, porque en esa época, bueno, a los animalitos hay que cuidarlos desde la misma, no hay que exponerles a cierta hora, no conviene porque se les queman las patitas, les pueden dar inclusive sofocos de calor, se pueden desmayar, no conviene, no seamos egoístas y pensemos en ellos y no le hagas a ellos lo que no quieres que te hagan a vos, es básicamente eso. Al tipo hasta las 11 le podés sacar, a las 11 de la mañana, en el caso de, acá en un lindo parque, tipo hay muchos árboles, entonces... Tipo, hay sombra, ¿verdad? Entonces se les puede todavía pasear hasta esa hora. Pero hay gente que igual te piden a la 1, a las 2, dependiendo de su horario. Pero... ¿Es recomendable no sacarle el horario de tráfico? No, es recomendable, realmente, porque se sofocan mucho. Y nada, que después los dueños... Mucha agua, ¿verdad? Sí, muchísimo. Incluso nosotros le bañamos, o sea, con el... Acá hay unos recipientes de agua, y con ese llenamos y le derramamos el agua. Para que se refresquen también, ¿verdad? Hay gente que vive en departamentos y que le dejan en el balcón. Eso, por ejemplo, no hay que hacer porque se va a enfermar de ello, le va a agarrar vómito, diarrea, fiebre, de todo un poco, ¿verdad? El golpe de calor, sí, el golpe de calor es terrible. Pues yo te voy a dar un número, pero el número tenés que agendarlo para poder mandar un WhatsApp. 021-232-397. Pero vos tenés que agendarlo en tu teléfono como denuncia, si querés, y entonces ahí ya podés mandar un WhatsApp a línea baja. Podemos decir que todo a nuestro alrededor, y hasta internamente, se ve afectado con las extremas de calor. Y más, si estas extremas se replican durante varios días. Pero ¿por qué tan prolongados estos calores? ¿Qué nos explica la ciencia al respecto? En realidad las olas de calor vienen siendo más frecuentes en los últimos 20 o 30 años. Hay una estadística que dice de que antes de estos 30 años en realidad había una ola de calor más o menos dentro de un periodo específico de año, o sea, por año, una ola de calor al menos por año. En los últimos 20 o 30 años hay una condición de triplicarse la vamos a decir así, la condición de ola de calor aquí a nivel país. Entonces estamos yendo hacia un ambiente bastante caliente. Si se triplicó esa cantidad de olas de calor, evidentemente nuestras estaciones también variaron. Eso todo el mundo sabe. Como bien decías, hace calor, el invierno o los inviernos ya no fueron tan frescos. Hay 2 o 3 golpes de fresco, ni siquiera tampoco de frío. O cuando hizo frío duró 2 o 3 días y después retrocede y las temperaturas se elevan otra vez. Entonces, venimos marcando historia con respecto a este tema de olas de calor. En principio, la idea de que esto es cíclico no está mal. Así como dijimos, hablamos de estadística, esto ya venía siendo sostenido. ¿Qué pasa ahora? El perfil de periodicidad cambió. Es decir, es más frecuente tener este tipo de condiciones extremas. Entonces hay que tener un toque de atención con respecto a eso. ¿Qué significa toque de atención? Somos nosotros, es la atmósfera nomás. La historia dice que sí hubo, pero el problema es la frecuencia. Entonces tenemos que ser un poquito, vamos a decir así, ávidos de preguntarnos un poquito más allá, ¿qué es lo que sucede? Ahí entra a tallar la segunda, vamos a llamarle el segundo escenario que comentabas. Nosotros por alguna condición como seres humanos también estamos generando algún tipo de cambio en los microclimas. No tenemos que dejar de que entienda la gente, o sea, dejar de entender nosotros mismos de que la deforestación evidentemente está generando un microclima diferente. Podemos nosotros ser
vamos a decir así, resilientes, podemos cambiar, pero la atmósfera tiene otro proceso y necesita de estos microclimas, necesita de los sectores donde pueda colectar energía del agua. Ahora estamos hablando, a veces secamos los pantanos, como se dice, ¿verdad? Estamos hablando de esas cuestiones de lugares de producción de agua y los sumideros de los efectos de los gases de efecto invernadero, que son los bosques, ¿verdad? Eso está comprobado también. Entonces, sí o sí, aunque es algo cíclico, nosotros estamos poniendo algo de nosotros. ¿Y qué es lo que normalmente suelo decir a todos en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la academia, vamos a decir? Es el hecho de que tenemos que darnos cuenta que nuestra calidad de vida cambió. Sea la tierra, sea la atmósfera o seamos nosotros, está cambiando nuestra calidad de vida. ¿Será que somos capaces de entender de que de repente sí o sí queremos ir a estacionar bajo la sombra de un árbol, ¿verdad? Sí o sí queremos estar tomando tereré bajo la sombra de un árbol, pero ya no lo tenemos al árbol, entonces sí cambió nuestra vida. Incluso ahora mismo estamos pasando por un fenómeno muy particular de lo que nosotros conocemos como el niño, no se manifestó de la misma manera. Entonces, evidentemente, no quiero hablar del cambio, ¿verdad? Porque ahí está el extremismo, pero hay una fuerte variabilidad y hay una crisis climática. Queremos instaurar ese término. Crisis climática, ¿qué es? El niño a esta época, con el indicador disparado, con valores muy altos del indicador, tenía que haber generado inundaciones. Pérdidas, ¿verdad? El canal había perdido en 1998 su antena con ventarrones y destrozos, tormentas muy fuertes, lluvia muy intensa en corta duración, o sea, mucha lluvia en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este niño es comparable con el del 97-98, 82-83 inclusive, pero ¿qué está pasando? Sigue la sequía. El déficit de lluvia, especialmente en el Chaco y en el norte, y nuestro río Paraguay está en el mínimo. A esta época teníamos que tener inundación. Hay que ver la política de desarrollo que tiene el país, ¿verdad? Nosotros no podemos parar el desarrollo. Entonces, esas políticas tienen que venir de la mano de, entonces, algunas cuestiones paliativas. ¿Por qué no decir esto, verdad? Ya saco otra vez los lados de ser humano, digo, ¿por qué no hablar de lo de la reforestación, verdad? Hay países que están recibiendo apoyo, dinero, justamente haciendo ese tipo de cosas. O sea, hay un retorno si vos estás haciendo lo mismo. Nosotros tenemos, en teoría, nuestro suelo es tan fértil que era luego bosque, entonces podemos de repente retomar, pero bueno, hay cuestiones de producción que probablemente no nos permitan. Entonces, ¿cómo ver qué tan resilientes somos? Eso tiene que ver cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa resiliencia? ¿Cómo yo voy a responder? Necesito hacer esto, voy a invertir en vehículos eléctricos, después cómo hago. O sea, hay tantas políticas ya, pero tiene que ser algo que defina, vamos a decir así, nuestra tendencia. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Es solo uno de los planteamientos, pero quizás el más importante. Con la segunda ola de calor en 3 meses, creo que ya es hora que nos planteemos soluciones creativas, eficientes, amigables con el medio ambiente y, más que nada, que comprometan tanto a autoridades como a la ciudadanía. Es hora.